I want to congratulate the people of Mexico on their historic election once again. It has demonstrated Mexico's commitment to democracy. We look forward to working with President-elect López Obrador after his inauguration on December 1st. And to that end, it was a priority for me and our team to come to Mexico soon after the election to begin building our relationship with him. El grupo de personas más poderosas del planeta, después de su jefe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pisó suelo mexicano al mediodía de este viernes. El secretario de Estado, Michael Pompeo, Mike, como lo llamaban sus compañeros republicanos, vino acompañado del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, así como el yerno y principal asesor de Donald Trump, Jared Kushner. En las primeras horas de este viernes, el silencio fue casi absoluto. La delegación visitó primero al presidente Enrique Peña Nieto en la UN residencia oficial de Los Pinos. Trataron temas como política de separación de familias migrantes, instrumentada por el gobierno estadounidense, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero en realidad, la expectativa se centró en la calle Chihuahua, esquina con Monterrey, en la colonia Roma, donde despacha Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos la actitud respetuosa del presidente Donald Trump y del interés de que haya entendimiento entre los pueblos y los gobiernos. Ese coqueteo ya había sido manifestado desde el pasado primero de julio. ¿Ven con buenos ojos que el próximo presidente de México tenga un respaldo de este tamaño, como el que obtuvo, y están en la disposición de analizar las propuestas que el presidente electo les entregó el día de hoy? En esa propuesta, pues van todos, va el tema de migración, entre otros temas. Vamos a estar a la expectativa de lo que responda. Hoy, las tensiones entre México y Estados Unidos trataron de lubricarse, luego de la serie de agravios desde el 2016 que se esperan saldar con un nuevo presidente. El presidente de la República ratificó al secretario Pompeo y a la delegación estadounidense el compromiso de su parte y de su administración para seguir trabajando hasta el último día de su mandato en noviembre de este año, particularmente con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente de la República habló con el secretario Pompeo y el resto de la delegación sobre la gran preocupación que existe en México por los niños que han sido separados de sus padres en la frontera. Partner, it's important for the United States to have a strong, fair, and reciprocal trade relationship with Mexico. Modernizing NAFTA to support the American worker is a key goal for the Trump administration, and we're committed together to work forward on that. Con información de Nelly San Martín, Amílcar Salazar, Edgar Ledesma, Pedro Iriarte y Francisco Rubio, para el financiero Bloomberg, José Raúl Linares. Bien, López Obrador envió a Donald Trump algunas propuestas base sobre la relación bilateral.